Hola Tigres, soy el coach JP, anfitrión del podcast de hoy. En nuestro siguiente episodio estaré compartiendo imágenes y videos del viaje que hicimos a Barranquilla, Colombia. Quédate con nosotros para ser testigos de lo fascinante de las calles, la ciudad, el clima, la gente, el café colombiano. No te lo pierdas. No olvides darle like, suscribirte y compartir este contenido con tus amistades para que podamos llegar a más personas. Quédate con nosotros. Les comparto un poco acerca de mi estadía en el Hotel Marriott de Barranquilla. El Barranquilla Marriott Hotel es uno de los hoteles al norte de Barranquilla, a solo 40 minutos del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortizos. ¿Cómo llegar al hotel? Barranquilla Marriott Hotel queda en la calle 1A, numeral 25-40, del lote D7, en Portal del Genovés, Barranquilla, Colombia, y su código postal es el 08107. Barranquilla, Colombia cuenta con una extensión total de 154 kilómetros cuadrados y está ubicada sobre la ribera occidental del río Magdalena, a pocos kilómetros de su desembocadura en el Mar Caribe. Es puerto aéreo, marítimo, fluvial y de comunicaciones. Barranquilla también es conocida como la Puerta de Oro de Colombia por haber sido el punto de entrada al país de adelantos como la aviación y el teléfono, de miles de extranjeros de deportes como el fútbol y el béisbol. Asimismo, se le conoce como la Arenosa, la capital de vida, y Curramba, la Bella. El clima de Barranquilla es agradable, tropical, cálido y seco durante buena parte del año, refrescando en buena manera los vientos alisios que se pasean por todo su territorio. Hay precipitaciones por temporadas de mayo a junio y de agosto a noviembre. La temperatura promedio es de 28 grados centígrados. La cumbia es el ritmo musical y la danza más importante y representativa, arraigada en la región del Caribe colombiano y representativa de Colombia. Otros ritmos musicales importantes son la puya loca, el jalao, la estera, el garabato, te olvidé, y el cumbión, el chandé, el porro, la gaita, el bullerengue, y el merecumbé y el pajarito. Entre las comparsas más representativas están las marimondas, los monocucos y los toritos, entre otras. La mejor fiesta de Colombia, el Carnaval de Barranquilla, se vive el primer trimestre de cada año, unos días antes del miércoles de ceniza. No obstante, el precarnaval comienza casi a mediados de enero con una serie de fiestas callejeras en las que tienen lugar danzas, comparsas y desfiles. En las celebraciones participan cerca de 500 agrupaciones folclóricas, artistas internacionales y todo el pueblo barranquillero. El Carnaval de Barranquilla, distinguido por la UNESCO como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad, es la fecha más esperada del año, no solamente por los colombianos, sino todos aquellos que quieran gozar durante 4 días de un evento cultural y folclórico lleno de diversidad étnica, alegría, baile, música y esparcimiento. Los nacidos en Barranquilla son conocidos como barranquilleros. Este es el gentilicio oficial, pero también son conocidos como curramberos. Barranquilla, una ciudad colombiana en la que una calle cualquiera se convierte en una fiesta. No tiene que ser época del famoso carnaval para que alrededor de una tarima improvisada, una multitud espontánea baile al ritmo de instrumentos como tamboras, maracas y flautas de Milo. Aquí la alegría le pertenece a todo el mundo. La principal capital de la región del Caribe de Colombia se ha consolidado como la puerta del gozo, colorido y los brazos abiertos. Me despido diciendo que Barranquilla es una de las ciudades más humanas y lindas de América Latina. No me queda la menor duda que debo hacer una segunda visita para seguir conociendo más de la Puerta de Oro de Colombia. Si no te has suscrito a mi canal, dale al botón de suscribir para que podamos llegar a más tigres como vos. Hasta la próxima.